Bueno, estamos terminando una campaña muy corta, muy intensa, poco más de mes y medio. Alcanzamos a visitar la mayoría de los departamentos de Colombia y estamos ya a puertas de la consulta el 19 de noviembre. Y hemos venido hoy a Cúcuta, ahora vamos a Bucaramanga, las últimas dos ciudades para visitar en esta campaña, con el propósito primero de dialogar con los empresarios de la región para escucharlos. Sabemos de la situación tan difícil que está viviendo la ciudad por cuenta de la crisis venezolana. No es nueva, pero se ha profundizado. Y quiero escuchar al empresariado, escuchar a los distintos dirigentes gremiales para ir construyendo una propuesta para afrontar la crisis, no solamente de la frontera de Cúcuta, sino de la frontera de La Guajira, de la Arauca, por cuenta de la situación que está viviendo Venezuela. Y venimos hoy a invitar también a los cucuteños y a los nortesantanderianos a que nos acompañen el próximo 19 de noviembre. Por encima de cualquier consideración partidista, invitarlos a todos. Es una consulta popular abierta, no se necesita carnet del partido para votar, no se necesita estar afiliado al liberalismo. Tenemos una gran oportunidad como región, como departamento, de avanzar hacia la presidencia de la República, de construir una candidatura desde la provincia, desde las regiones. Hemos venido defendiendo precisamente este tema de la autonomía y la descentralización en esta campaña y bueno, esperamos que el próximo 19 de noviembre el norte de Santander se pronuncie de manera categórica, tengamos una participación masiva y podamos avanzar en la obtención de la candidatura liberal a la presidencia de la República. Yo creo que la registraduría ya tiene todo organizado, ya con las mesas de votación en todo el departamento. En Cúcuta la gente va a poder votar en los mismos puestos de votación en donde se votó en las elecciones locales y departamentales del año 2015, en el resto del departamento en las cabeceras municipales, también en Villarrosario y Los Patios en los mismos puestos de votación, igual que en Ocaña y Pamplona, que son los municipios zonificados del departamento. Esperamos que la registraduría termine su tarea y garantice que la gente pueda participar, que haya las mesas de votación suficiente como las hay, el material electoral suficiente y la mayor transparencia. Esto va a ser una elección como cualquier otra en Colombia y esperamos una masiva participación acá en Cúcuta y el norte de Santander. Estamos consolidando una candidatura muy fuerte en todos los rincones de Colombia, no solamente con los apoyos de las organizaciones liberales en toda Colombia, sino con las organizaciones indígenas, afros, víctimas del conflicto en Colombia, construyendo una candidatura para defender lo que se ha avanzado en materia de paz en Colombia. El Senado no podía, y el Congreso en general, ha sido un aliado incondicional de la posibilidad de la paz en Colombia. Y yo había dicho en estos días que no podía suceder que se hubiera matado el tigre y asustado con el cuero. Ya estamos en la recta final del proceso de paz, la justicia especial para la paz es absolutamente esencial para consolidar el proceso del acuerdo de paz. Esperamos que la Cámara de Representantes también se pronuncie. Obviamente el fallo de la Corte Constitucional contribuyó a despejar muchas dudas y yo creo que es una decisión positiva, importante para el acuerdo de paz y para la implementación de la paz y sobre todo para que los señores de las FARC tengan ya una justicia especial para la paz, a dónde acudir, a dónde contar la verdad a aquellos que han cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, porque estábamos en un mundo muy contradictorio. Quienes se opusieron durante estos meses, quienes dilataron la creación de la Justicia Especial para la Paz, señalaban entonces que la gente de las FARC no acudía ante la Justicia Especial para la Paz. Pero ¿a dónde había acudido o a dónde van a acudir si no está funcionando la Justicia Especial para la Paz? ¿Las modificaciones generaron algún cuestionamiento en algunos sectores, doctor? Pues yo creo que hay que evaluar muy bien. Yo no conozco el detalle de las modificaciones anoche. Lo importante es que no se desvirtúe el acuerdo de paz. Me parece que es muy importante el avance en materia de participación política para precisar las condiciones de la participación política de las FARC. Allá hay unos temas como, por ejemplo, el de establecer inhabilidades a los magistrados que ya fueron elegidos de la JEP, que me parece francamente extemporáneo. Me parece que
no está ajustado a la Constitución y a la ley, y en el Congreso tienen que tener mucho cuidado, y no se les puede olvidar que esta ley estatutaria pasa a revisión previa a la Corte Constitucional antes de entrar en vigencia. Muy optimista, yo creo que vamos a ganar de manera contundente el próximo domingo, vamos a tener la candidatura liberal y vamos a liderar desde la candidatura liberal un gran acuerdo político y ciudadano para asegurar lo que hemos avanzado en materia de paz, para poner al país nuevamente en la senda del crecimiento económico y para avanzar en la lucha contra la corrupción en Colombia.